Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en Conectados con. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal para que puedan ver todo nuestro contenido semana tras semana. Hoy tenemos como invitado a un jugador profesional del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Gracias por aceptar nuestra invitación, Jonathan. Hola, muchas gracias, Jesús, por la invitación. Compañero de producción y pues todos los que vayan a ver esta buena entrevista. Jonathan, ¿tú puedes contar las personas que empezaron ese proceso futbolístico en entrenamiento, hablémoslo 15 años atrás, y que hayan llegado al nivel profesional de los que entrenaron contigo de chico? Bueno, los puedo contar, sí, pero fueron muy pocos los que tuvimos ese privilegio de llegar. En un caso, un compañero, Felipe Álvarez, estuve con él desde muy pequeño. Empezamos en una escuela llamada Boca Junior de Bello, allá en Medellín. Y nosotros empezamos el proceso normal, entrenando, fuimos creciendo. Yo cogí otro rumbo por otros equipos. Él tuvo la oportunidad de hacer inferiores con Atlético Nacional. Y bueno, él siguió ese recorrido, empezó a jugar fútbol profesional desde, ¿qué digo yo?, desde 18 años, creo, porque empezó en Alianza Petrolera en ese entonces, que los chicos que habían en Nacional, todos los llevaban para el equipo de la B. En ese entonces era Alianza Petrolera, que tenía como un convenio con Nacional, y se lo llevó para allá y él empezó su carrera. Ahorita, hoy en día, se retiró. No sé, la decisión fue él, pero es un excelente jugador, una gran persona. Y bueno, de los que estuve cuando fui pequeño, cuando estaba en escuelas de fútbol, él es el que más recuerdo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque la estadística dice que el 1% de los jugadores profesionales tienen 30 años o más en el nivel competitivo en el que ahora estás. Y por eso te lo preguntaba. Lo difícil que es no solamente llegar al nivel profesional, sino mantenerse a través de los años. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más importantes de esto. Y todo el mundo lo ha dicho. Llegar es muy fácil, pero mantenerse ahí es donde uno tiene que empezar a descubrir eso de cómo mantenerse. Entonces, a lo que voy es que he conocido muchos jugadores que no sé por qué motivo no logran tener una estabilidad y tiran la toalla, se retiran. Conozco a muchos jugadores que se retiran antes de lo previsto, que normalmente un jugador se puede retirar bien a los 35 años, 36, y lo que he visto es que llegan y se retiran 27 años, teniendo mucho fútbol, porque son calidosos. De pronto también por la falta de oportunidad, de pronto puede ser también eso. Creo que los clubes acá en Colombia prefieren, pues obviamente sabemos que los extranjeros son buenos, pero prefieren traer un extranjero y pagarles una millonada, tener un colombiano mucho mejor, un criollo, y que cobra, por así decirlo, barato. Entonces, eso es algo que no, la verdad no he logrado entender por qué se retiran si tienen mucho fútbol para dar. Jonathan, tú ahorita dijiste que tomaste un rumbo diferente, dando el ejemplo a tu amigo. Cuénteme cómo fue ese rumbo, o cuándo fue el momento en el que dijiste: voy a vivir de esto y me voy a dedicar a esto profesionalmente. Pues yo lo digo en el sentido de que cogí otro rumbo porque él tuvo, como te digo, él tuvo la oportunidad de hacer inferiores en un equipo profesional.
Yo no tuve la oportunidad de hacer inferiores y llevar un proceso en unas inferiores de un equipo profesional. Yo estaba en un equipo amateur que juega en la Liga Antioqueña, que se llama Londo Bello, y el proceso mío fue ahí. Yo hice mi proceso ahí de sub 19, sub 20, y entonces por eso lo digo pues en ese ámbito, de que no estuve a full como estando en unas inferiores de un equipo profesional, que es ya estar casi a punto de estar con el equipo profesional. Entonces obviamente yo iba a entrenar no todos los días a la semana, cuando un equipo de inferiores entrena toda la semana. Entonces no estuve pues de full a eso, no estuve metido en todo eso, y también obviamente empecé a hacer otras cosas, empecé a trabajar, terminé el colegio y me puse a estudiar una carrera. Entonces, bueno, yo hice una carrera de comunicación y lenguajes audiovisuales, que sé comunicar. Y en ese semestre jugando en Londo Bello, conocí un representante de jugadores, que él es ojeador y va así a barrios a ver jóvenes y se los lleva a entrenar a una academia que él tiene, los prepara y los envía a probar a equipos profesionales. Entonces eso fue en el 2011, segundo semestre. Lo conozco a él, se llama Wilson Cano, es futbolista. Y empecé, él me dijo que tenía muchas cualidades para jugar en el fútbol profesional. Entonces, obviamente toda la vida yo siempre quise ser jugador profesional, pero a medida que fue pasando el tiempo lo vi viendo como muy lejos, por el tema de que el compañero que te comenté ya estaba en unas inferiores y yo todavía nada, todavía en un equipo amateur. Entonces lo empecé a ver como un poquito lejos. Mas sin embargo, cuando lo conocí a él, empezó otra vez a cambiar el chip. Me cambié el chip y yo dije, no, me voy a dedicar, yo quiero ser es futbolista, y si este man me va a ayudar, pues entonces hagámosle. Y hablé con mi papá y él me dijo que me apoyaba. Él me dijo, ah bueno, mi papá sí me dijo, si se va a dedicar al fútbol tiene que ser futbolista profesional, no puede ser de barrio, de torneitos de barrio o así. Entonces yo le dije que no, que me apoyara, que yo iba a hacer lo que estuviera a mi alcance para lograrlo. Seguí entrenando con esta persona, con Wilson Cano, y en el 2012, en abril, me envió para Tolima, para Ibagué, a probarme allá. Estuve 2 meses entrenando con la sub-20. Me fue muy bien, pero pues el pensado de Wilson Cano era que yo llegara directamente al equipo profesional por la edad pues que ya tenía. Ya no me daba para jugar sub-20. Eso estoy hablando de yo tenía ya 20 años, pero ya no cumplía la regla para jugar la sub-20. Entonces tenía era que sí o sí estar con el equipo profesional. Allá no se dieron las cosas para quedarme. Arranqué otra vez para Medellín. Me fui, seguí entrenando con él, seguí jugando Liga Antioqueña. Como en agosto de ese mismo año, del 2012, me salió para ir a Santa Fe a probar. Me fui entusiasmado, contento, tran. Llegué allá, me recibieron muy bien, estuve viviendo con otro compañero, otro paisa, que ahorita está en el fútbol boliviano. Estuvimos ahí 6 meses, hasta diciembre. En diciembre el equipo no clasificó a los ocho y nos mocharon.
Nos mocharon a los dos después de que nos habían dicho de que nos querían tener, de que estaban contentos con nosotros. Incluso los jugadores que habían ahí, como Mar Pérez, Gerardo Bedoya, pues nos apoyaban y eso nos daban hasta premio de los partidos que ganaban. Nos daban 100.000 pesos. Eso nos servía pa mecatear. Seguimos, bueno, ahí nos devolvimos para Medellín. Nos devolvimos para Medellín, aburridos. Pero bueno, yo dije, no, hay que seguir, hay que seguir. En ese diciembre jugué con la selección de Bello, los departamentales, y quedamos campeones en departamentales con Yarumal. Le ganamos apartado en penaltis. Gran partido ese. Y buenos recuerdos también con todos esos compañeros que tuve ahí. Todavía tengo buena amistad con muchos de ahí. ¿Cuál era el ambiente de ese equipo, digamos, en ese torneo? En sentido de que eran muy unidos, jugaban para el equipo. Sí, éramos demasiado unidos, todo lo queríamos hacer juntos. Eso que después de los entrenos nos quedábamos en una. Había un kiosquito ahí donde entrenábamos y nos quedábamos ahí tomando gaseosa, poníamos todos pa comprar empanadas y nos poníamos ahí a echar carreta, a reírnos. Entonces fue un grupo muy bonito que se armó ahí, incluso hasta el 2016. Nos reuníamos todos, seguíamos jugando, jugamos en diciembre, nos reuníamos y jugábamos un partidito. Pero ya pues nos alejamos un poco, pero ahí seguimos en contacto con algunos. Bueno, seguimos entrenando con Wilson Cano. En febrero del 2013 me salió para probarme en enero con Real Cartagena. Real Cartagena estaba haciendo pretemporada en Medellín. Entonces me quedaba ahí cerquita porque pues estábamos allá viviendo. Fui, me concentré con el equipo, hice toda la pretemporada, fueron como 2 semanas y media con el equipo profesional. Y el último día íbamos a jugar en La Ceja, íbamos a jugar un partido amistoso con Itagüí. Cuando yo ya tenía todo empacado, porque me iba para. De ahí, después del partido, salíamos para Cartagena en bus. Y yo todo contento, había ido mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, fueron a despedirme allá al hotel. Yo todo contento. Cuando, no, llega una llamada, llaman a Wilson Cano y le dicen que no, que yo no viajo. Prácticamente me bajaron del bus. Entonces yo dije, yo no, yo más aburrido, yo no, no me puede pasar esto otra vez. Entonces, bueno, seguí para adelante, yo seguía entrenando. Mi papá siempre me apoyó todo, siempre estuvo ahí, mi papá y mi mamá, la verdad que muy agradecidos con ellos. Una ventaja, ¿no? Sí, eso es una ventaja porque he visto muchos jóvenes que no tienen ese apoyo, que les toca irse a entrenar a pie, que no tienen unos guayos. Entonces yo resalto eso de mí porque mi papá siempre me tenía unos guayos, me tenía los pasajes. Mi mamá me recogía después del colegio, me recogía y me llevaba a entrenar en la noche. Entonces eso también, ese acompañamiento también fue bastante, bastante importante para que yo pudiera lograr eso. Bueno, después de lo de Cartagena, ahora sí en febrero me salió para irme para Llaneros. Entonces me fui, yo hágale de una. ¿En algún momento usted pensó esta es la última o sencillamente usted siguió enfocado en decir voy a lograrlo? Sí, esa fue la última. Serías. Entonces cogí un bus, me iba con otros dos pelados que también iban a ir a probar. Bueno, llegamos allá a Villao
Y bueno, nos tocó meternos en una habitación de un hotel ahí. Lo que había. Sí. Era maluco porque, imagínense, no conocía a la persona con los que iba a ir y me tocó dormir con uno de ellos en una cama. Imagínense. Y con ventilador, con un ventilador y ese calor que hace allá. Y bueno, al otro día nos fuimos, nos presentamos allá a Llaneros. Cuando el técnico nos cogió y hablar y dijo que no necesitaba delanteros, que él necesitaba era un volante. Y yo dije, hijo de madre, ¿qué hago ahora? No, yo llamé a Wilson Cano y le dije. Me dijo, no, quédese unos 4 días entrenando que lo vean a ver si les gusta. Y si no, pues se devuelve. No, yo al segundo, yo no aguanté, al segundo día me devolví. Sí, al segundo, al tercer día yo dije, no, esto aquí no fue, porque ni nos ponían a entrenar, nos ponían allá aparte con una pelota nosotros a hacer cualquier boba, ni siquiera los preparadores físicos nos tenían en cuenta para pa trabajos físicos, entonces nada, yo paqué mis maletas y otra vez me volví para Medellín. Y esa vez mi papá se enojó, esa vez mi papá estaba enojado porque él era el que estaba sacando la plata para los pasajes, todo. Yo me devolví, hablé con él en Medellín. Entonces yo ahí dije que yo ya necesitaba un ingreso, porque no estaba teniendo ingresos. Y bueno, como mi papá tiene una empresa familiar, me puse a trabajar con él. Me puse a trabajar allá con él. Me iban a dar un buen puesto, yo ya estaba entonadito ahí. Igualmente yo seguía entrenando y si me salía pues para irme a probar a otro equipo, lo iba a hacer. Pero bueno, ahí fueron 3 meses más o menos que seguía ahí trabajando con mi papá, entrenando. Cuando creo que fue en mayo de 2013, me salió para ir a probarme a Millonarios. Y el Wilson Cano, me acuerdo que el equipo de Millonarios iba a jugar con Nacional y él fue al hotel a hablar con el técnico, que en ese entonces era Hernán Torres y el Chusco Sierra. Fue a hablar con él y le dijo que tenía un delantero muy bueno, que si le dan la posibilidad de probarlo, de mirarlo. Y ellos dijeron que sí, que me enviara y ya me avisaban dónde era el lugar de entreno y la hora. Entonces él nos avisó a mi papá y a mí y nosotros, bueno, todos contentos porque Millonarios es un equipo grande. Nos fuimos a ver el partido al estadio allá, a ver a Millonarios con Nacional para conocer un poco los jugadores y eso. Y ya eso fue como un sábado, al lunes ya viajé para Bogotá. Y allá empecé un proceso donde pues obviamente me trataban como un pelado, tenía que llevar mi ropa, mis guayos, no me podía cambiar adentro donde se cambiaban los profesionales, me tocaba cambiarme afuera y ahí yo empecé a entrenar con ellos, fui haciendo buena relación con muchos jugadores de los que habían ahí, como Lewis Ochoa, Mayer Candelo, estaba Dairo Moreno, Wason Rentería, Román Torres, había una tromba, puros capos ahí. Y yo me logré ganar como el cariño de ellos. Y ellos también me ayudaron bastante para que yo pudiera, para que ellos me pudieran elegir, para que Hernán Torres y el Chusco dijeran, este jugador es bueno y lo queremos. Eso fueron 3 meses de prueba. Al segundo mes, el Chusco me dice, estaba con un uniforme y llega y vea pelado, se lo ganó. Ese es el uniforme suyo para todos los días le van a entregar uniforme ya. Entonces eso me motivó más y claro, yo en los entrenos era dándole, haciendo goles. Pasaron los 3 meses y ya me dijeron que me iban a dejar. Entonces yo estaba contento. Yo me acuerdo que, bueno, yo llamé a mi papá llorando, tranquilo, papá, me van a dejar, contentísimo.
Y ahí nos quedaba una semana de entrenos y salíamos a vacaciones. El último día pusieron un amistoso contra Fortaleza. Fuimos a jugar ese partido y ya pues yo al otro día viajaba para Medellín. Me acuerdo que ese partido empezamos a jugar bien, normal, estaba tranquilo. Cuando en una jugada llega un central grandote, no me acuerdo, creo que se llama Moya. Llega y me pega un codazo acá en el órbita del ojo y me fractura. No, güey, madre, yo ya que iba a firmar contrato. Nada, me hicieron cirugía acá. Pues pude viajar a Medellín una semanita y volví. Cuando volví me dijeron que no, que tenía que esperar para firmar contrato, tenía que esperar a que me recuperara bien de la fractura. Yo, bueno, yo hagámosle. No me dejaban entrenar. Pero ya estaba con ellos en el Millonarios en esa época. Sí, yo estaba ya con ellos, yo iba todos los días así con los puntos acá, iba a hacer por lo menos gimnasio. Y porque no me dejaban pues entrenar. Pasó el mes de esa cirugía y cuando me llama el empresario, yo, ay, me van a mochar otra vez. Cuando me va diciendo, es que mijo, ya voy para Bogotá, que ya llamaron para que fuera a firmar el contrato. Y yo, ¿cómo? Yo más contento, no, no cabía de la dicha. Ese día, bueno, él llegó de Medellín, nos encontramos antes de entrar a las oficinas, hablamos un rato, contentísimos, de pronto cuadrando un poquito ahí de cómo iba a ser el tema del contrato. Y entramos, firmamos, me acuerdo que en ese entonces estaba ahorita el que es presidente de Cúcuta, Eduardo Silva Meluc. El primer contrato yo lo firmé con él allá en Millonarios. Y al otro día, bueno, me llamaron para que firmara porque al otro día me iban a llevar en el banco jugamos un amistoso contra América. Y yo me acuerdo que el médico de la cirugía me dijo que yo no podía cabecear todavía. Y en ese partido me meten y me meten dos centros. Y yo me toco cabecearlos porque no. ¿Qué hace uno? Le toca a uno hacer de todo. Y uno más, siendo uno un joven ahí, un pelado que apenas estaba empezando, tocaba meterle. ¿Y qué más te cuento? Ven, pero en ese partido, más allá de la experiencia de la contratación, hablemos un poquito del técnico. ¿Qué tan cierto es que muchas veces el técnico puede ser de padrino en los jugadores y que puede influenciar mucho para sacar ese potencial que tiene cada jugador? Bueno, para unos para bien, otros para mal. Es difícil ser técnico porque tiene que escoger quiénes van a jugar de titular y quiénes no pueden tener minutos en un partido. Pero si sí tuviste, digamos, un técnico en el que haya sentido ese padrinazgo, aparte del proceso que tuviste con Cano antes de llegar a la profesional. Sí, yo creo que lo he sentido para bien y para mal, porque también he tenido técnicos que ni lo alzan a mirar a uno. Pero yo creo que eso es normal, yo creo que, y es respetable, porque cada técnico tiene su forma de juego, si le gusta un delantero fuerte, grande, y yo no soy grande ni muy fuerte. Entonces, yo creo que eso para mí es respetable. Lo he sentido, sí, lo he sentido con Hernán Torres, lo sentí porque fue el que me dio la oportunidad de debutar en el fútbol colombiano y siempre estuvo ahí, cuando no jugaba, siempre estuvo ahí pendiente de mí, de que no le bajara el ritmo, de que siguiera entrenándome, todo ese tema. Con muchos técnicos que tuve allá en Millonarios, con Juan Manuel Lillo, con Ricardo Lunari. Imagínense, con Ricardo Lunari, cuando él llegó, me mochó. Me mochó y yo, güey, madre.
yo seguí entrenando a full, a full. Entrené, me metí unos partidos, le hice unos partidazos, le marqué gol. Y ya él después no me bajaba de la titular, era titular con él. Incluso él decía, estábamos en la oración y decía que él se había equivocado conmigo porque yo era un jugadorazo y que no me había dado la oportunidad desde el principio y que vea que yo le demostré las cosas. Con Lucas Pusineri acá en Cúcuta también sentí mucho el respaldo de él. Con el gallego Méndez, también estuvo acá en Cúcuta y fue el que me llevó a Argentina. Sentí bastante, bastante respaldo de él. Y con técnicos que no he sentido el respaldo, con Costas, uno que estuvo en Santa Fe. El técnico, pues, y como te digo, es respetable, tenía su forma de juego, no encaja en el de él, entonces me tuvo a un lado. ¿Cómo fue el primer gol? El primer gol fue contra Once Caldas en el Campín. Íbamos ganando 2-0 con dos goles de Dairo Moreno y en el tercero él me hace el pase. Ah, no, mentiras, me lo hace Mayer Candelo. Y yo llego y defino a un palito ahí al arquero Cuadrado. Y no, ese día es inolvidable porque el primer gol. Y en un equipo grande, no, yo lloré, yo lloré, yo era celebrando y yo lloraba de la emoción. Siente uno como que se libra de uno de toda esa presión de todos los años que de sacrificio, de resiliencia, de muchos lugares que le dicen que no y poder llegar y decir si se puede. Sí, yo creo que tuve ahí en ese momentico un flashback de todo eso, como si esto fuera los frutos de todo ese esfuerzo que hice, fue bastante bacán. ¿Cómo es jugar en el extranjero? Pues en base a la experiencia que has tenido, ¿qué diferencias o qué adversidades tuviste? Pues porque es otro mundo, independientemente de que sea otro club de acá de Colombia. No, pues la adversidad que uno, la más fuerte es estar lejos de la familia y obviamente pues de las costumbres de uno. Pero yo creo que uno hace el fútbol y lo juega con pasión, lo juega con amor y yo creo que eso ayuda bastante a que eso sea pase a un segundo plano. Cuando estuve en Argentina fue bastante difícil porque llegó la pandemia. Y dejamos de entrenar y era uno encerrado, entonces ahí fue bastante difícil, pero yo creo que y todo futbolista tiene que estar dispuesto a eso, que esos son los sacrificios que uno tiene que hacer, dejar los amigos, la familia, las fiestas solo en vacaciones y ya, porque en competencia estás uno enfocado en lo que tiene que hacer. ¿Tiene alguna anécdota con un jugador así que nos quiera contar? No, pues cuando yo estuve en Millonarios, hicimos un grupito muy bueno ahí con Kevin Rendón y David Machado y Macalister Silva. Y eso manteníamos haciendo bromas. Eso era broma pa Machado, casi siempre le hacíamos a Machado. Eso nos escondíamos en el closet y le salíamos con almohadas a cogerlos. Eso fue un ambiente muy, muy bonito también. En ese tiempo también estuvimos ahí a punto de jugar final. Nos eliminaron en semifinales. Ese semestre yo me lesioné acá en la rodilla, una lesión colateral, un esguince. Y no pude jugar todas las finales. Entonces, ahí fue bastante duro ese momento también. El tema de las lesiones es algo bastante complicado y no, y pues anécdotas.
Tengo anécdotas en Argentina con... Tuve la posibilidad de estar con Diego Maradona. Entonces era bastante chévere cuando llegué y lo conocí. Todos los días era uno saludándolo de pico. Tocaba uno saludar de pico y... No, sí, es impresionante las cosas que uno veía ya de la gente, de lo que hacía por el fútbol, que hay demasiada pasión y Diego era una persona que lo idolatran allá, es como un dios allá, entonces era bastante bacano ver todo. Cuando llegaba uno al estadio, era el estadio full, era lleno, pero era por Diego, porque iba Diego Maradona. Iba uno a... Una vez jugamos en el estadio de Huracán y había un grupo que se llama Las Pastillas del Abuelo y ellos le tenían una canción a Diego. Entonces entramos a la cancha y los manes estaban ahí tocando y cantándole a él la canción de él. No, eso era un marketing brutal pa ese equipo donde estaba jugando. El tema de la rehabilitación es bastante difícil para un jugador, pero es más psicológico en la recuperación o también a la expectativa de qué va a pasar con uno después de que me pueda recuperar para volver otra vez al alto rendimiento. Sí, yo creo que eso es de parte también de la cabeza, porque es obviamente, por ejemplo, yo cuando me lesioné la rodilla que tuve el ligamento cruzado anterior, mentalmente yo estaba destruido porque era la primera lesión que tenía así fea y obviamente... Si a un futbolista le hablan de esa lesión, obviamente va a tener miedo, un temor, porque es algo que te va a sacar 8 o hasta 10 meses de las canchas. Entonces, pero cuando empecé en la recuperación, empecé a verlo de otra forma. Empecé a recibirlo como con más amor, como esto puede ser un cambio para mí de pensar. De pronto qué cosas malas pude haber hecho, cosas así. Y esa negatividad que tenía, esa tristeza la fui transformando en alegrías. Pues en esa lesión fue que me di cuenta que iba a ser papá. Entonces, ahí después de eso todo cambió, todo ya empezó fue a ser alegría. Iba a la recuperación con más entusiasmo, entonces yo creo que eso me ayudó incluso a salir más rápido de la lesión, porque mi lesión se decía que era entre 8 y 9 meses y yo la saqué en 7 meses y medio. Entonces fue bastante, bastante bueno. Incluso yo hice muchas cosas aparte de lo que hacía en la recuperación, lo que me daba el club. Yo aparte hacía otras recuperaciones. Entonces eso también me ayudó bastante. Pero ahí yo creo que en cualquier lesión juega mucho eso. Juega mucho la parte mental. Cuénteme la historia de cómo fue el llamado ahorita al Cúcuta. Yo estaba en Águilas Doradas, el semestre estuve en Águilas Doradas, estaba allá en Medellín. A mí se me acababa el contrato en Águilas y pues yo soy muy agradecido. Como allá fue la lesión y el presidente de allá se portó muy bien conmigo durante la recuperación, él quería renovarme. Entonces, yo le dije que sí. Yo le dije que sí, el pensado mío era renovar allá, ¿cierto? Cuando un día me llama el profe Aquivaldo. Ah, bueno, yo tengo un representante también. Yo desde un tiempo atrás dejé de trabajar con Wilson Cano y empecé a trabajar con otra persona. Entonces él me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de volver al Cúcuta. Y bueno, a los días me llamó Aquivaldo Mosquera. Para mirar qué posibilidades había. Entonces yo le comenté cómo estaba toda la situación
y le dijimos que lleváramos unos días ahí para ver qué pasaba. Pasaron los días y la persona de Águila no se reportó, no decía nada. Entonces yo dije, bueno, no, si me quedo acá, me voy a así esperando a que esta persona me busque, no va a pasar nada y me voy a quedar sin equipo. Entonces, nada, lo hablé con mi familia y obviamente tomé la opción de Cúcuta. ¿Cómo siente el recibimiento? No, yo creo que excelente. Yo creo que yo hice cosas muy buenas en el desde que llegué a Cúcuta en el 2017. Creo que empecé a hacer cosas muy buenas, a escribir una historia. En el 2018 el ascenso, en el 2019 jugando en primera también me fue muy bien, que fue lo que me ayudó a salir al exterior. A mí me gusta mucho la hinchada que tenemos, porque, bueno, más allá de todo este problema que hemos tenido, tenemos esa ilusión, mucho más allá del título, es que estamos jugando otra vez, que se vuelve ya el plan familiar de todos los fines de semana. Y todos nosotros tenemos recuerdos desde hace 10 años, cuando nos llevan los papás a nosotros a ir a ver al Cúcuta jugar. Entonces somos muy, digamos, de ese parche, además porque, bueno, en Cúcuta tampoco es que haya muchas cosas por hacer. Entonces, por eso te lo pregunto, porque de una u otra manera te has ganado el cariño de mucha gente acá de Cúcuta. Y más allá de los títulos, que si vienen, bienvenidos sean, es la emoción de poder otra vez sentir que tenemos un equipo en casa. Entonces, es muy gratificante para uno como espectador y como aficionado y que le gusta ver al equipo jugar. Y ver a la gente vendiendo camisetas afuera en la calle, los domingos llenos porque uno no haya qué hacer. Entonces es muy bonito ver todo eso. Pero también nosotros somos como muy directos. Entonces a veces uno no sabe si uno realmente puede incomodar a un jugador sin querer. O realmente pueden vivir los jugadores acá en Cúcuta normal y tener el cariño de la gente. Bueno, no, yo creo que la hinchada siempre va a ser muy importante para cualquier jugador. Yo creo que yo me gané el cariño de la gente con lo que hice. Y yo creo que la hinchada de Cúcuta es una motivación más para yo salir cada día a un entreno o a un partido a darlo todo por la rojinegra, como dicen ustedes. Me hacen sentir como en casa, la verdad. Y bueno, ya que tengo familia aquí también, yo creo que soy un cucuteño más. Entonces, no, yo creo que es muy bonito y como tú dices, ver cada 8 días que va los papás de la mano con los niños a que lo vean a uno, a alentar al equipo. He visto niños pequeñitos desde allá gritando Cúcuta. En el 2019 tuve la oportunidad de conocer a un niño que me pidió una camiseta. Incluso fue como 2 meses después del infortunio que tuve con mi familia con el tema de mi hermano. Y me lo recordó mucho. Ese niño me recordó mucho y me abrazó, casi me pongo a llorar ahí. Yo le di la camiseta al niño. Entonces, no, yo creo que el amor, el cariño del hincha es algo muy fundamental en mi carrera. Para terminar este episodio, Jonathan, ¿qué consejos les puedes dar a los pelados más tácticamente en la posición que estás para que de una u otra manera destaquen? Porque, digámoslo, hoy en día hay muchísimo talento, pero como lo hablábamos al principio, son solamente pocos los que entran y mucho más aún la probabilidad baja para poderse mantener activos profesionalmente en términos de fútbol. ¿Qué le podemos decir a ellos, digamos, en la posición que estás, en la que ellos puedan, digamos, aprender algo de ti?
No, yo creo que de mí pueden sacar la persistencia que tuve. Yo creo que cada uno sabe el sueño que quiere y tiene que hacer hasta lo imposible por cumplirlo. Yo creo que yo hice eso. Yo nunca, bueno, aunque lo dije que iba a tirar la toalla, nunca la tiré. Siempre fui para adelante. Y nada, que luchen por esos sueños que todo es posible en esta vida. Jonathan, te deseo todos los éxitos del mundo y ya a nosotros la alegría y el sueño se cumplió de poder tener al equipo, de poder ir verlo jugar, de escuchar noticias, de qué pasó más allá de si se gana y se pierde. Y ojalá pueda conseguir ese, que puedas conseguir ese equipo que decías en Bello, de que no es el individualismo, sino que son, que puedan hacer una sinergia y quien quita. Ahorita va a empezar la temporada, a ver cómo nos va. Sí, no, yo creo que, bueno, ahorita se está armando un gran equipo, un equipo que promete y yo sé que este año vamos a conseguir el ascenso porque tenemos que estar en la sí o sí el otro año. Gracias, Jonathan, por aceptar esta invitación. Bueno, no, muchas gracias a usted, Jesús, por la invitación, por el rato, muy parchado, la verdad.